Bien, seguimos en este resumen Giramundo, en el segundo bloque del informativo del canal Giramundo TV, desde la casita colectiva, saliendo por el canal 34.1 de la TDA. Y como anunciamos al principio, estamos con Marcelo Giró, él es profesor de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenido, Marce. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gustazo una vez más acá en la casita. Bien, Marcelo, vos sos parte o fuiste parte de la Asamblea. Integro. Actualmente, sí, desde el 2007, digamos, 2006, 2007, de la Asamblea Popular por el Agua, acá en el Gran Mendoza, y como parte, que es una de la docena o quincena de asambleas que integran las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, AMPAP, a escala de la provincia. Bien, hoy, Marcelo, te invitamos para traer un poco, sabemos que hay intenciones del gobierno provincial, del que se va y del que viene, de reformar la ley 7722. Es una ley, para quien no sabe, que fue llevada a cabo, votada, elaborada en conjunto de las asambleas de la ciudadanía de Mendoza. Queremos que nos cuentes primero qué es la ley 7722. Bueno, la ley 7722, desde las asambleas la llamamos Ley del Pueblo, por esto mismo que vos has dicho, que si bien fue presentada formalmente por diputados y senadores y que participaron también en su redacción, pero conjuntamente con las asambleas, la llamamos también la guardiana del agua de Mendoza, ¿no? Porque es la que desde su sanción el 20 de junio del 2007 nos viene protegiendo de la entrada masiva de la megaminería en nuestra provincia, ¿no? En su artículo 1 prohíbe el uso de sustancias tóxicas, particularmente, específicamente, cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, pero con la mención y otras sustancias tóxicas similares, ¿no? Y en el artículo 3, digamos, dado que esta ley no prohíbe por completo la minería metalífera, ni siquiera la minería en su conjunto, pero aplica específicamente a la minería metalífera, aquellos proyectos metalíferos que el Poder Ejecutivo apruebe necesitan, dado la enorme relevancia que tienen este tipo de proyectos y su potencial impacto sobre las cuencas hídricas de Mendoza, sobre el territorio y la sociedad y el ambiente mendocino, que pasen para hacer a la legislatura para que la misma los ratifique esa aprobación o bien eventualmente los rechace, como pasó de hecho en 2011 con el proyecto minero San Jorge y luego en 2014 con los proyectos en el proyecto Hierro Indio, que en su primera versión realmente tenía problemas muy gruesos, proyecto de exploración, y también Cerro Amarillo, que ni siquiera llegó a tratarse en el recinto porque, por ejemplo, ni siquiera cumplía con la ley de las áreas al no haberse terminado el inventario en ese momento todavía. Así que bueno, básicamente el artículo es un poco más extenso, pero básicamente eso, nos viene protegiendo del ingreso de la megaminería metalífera Mendoza, más allá de que la actividad en sí no esté prohibida. ¿Cuál sería, vamos a hablar de la situación actual, pero digo, ¿es posible en la provincia o en general una minería por ahí a menor escala que produzca pero que no contamine? Bueno, la verdad que es bien difícil, digamos, en minería metalífera llegar a tener producciones, extracciones, mejor dicho, porque el metal está ahí, ¿no? Es una actividad netamente extractiva o extractivista, con riesgo cero o mínimo de contaminación, de afectación al ambiente. Lo que sucede es que la mega minería, a la escala en la cual se la viene practicando, en la mayoría de los casos a escala mundial, realmente tiene impactos extraordinariamente importantes, ¿no? Y América Latina es la gran exportadora de metales al mundo. Es decir, nuestra América está sufriendo la carga de una mochila ecológica desproporcionadamente grande en relación a lo que los latinoamericanos necesitamos, consumimos, utilizamos a diario, ¿no? Pasa también por ahí un poco la crítica. Y puntualmente, por ejemplo, el proyecto de exploración minero Hierro Indio, que fue aprobado recientemente por la legislatura, bueno, las asambleas teníamos nuestras cosas para decir al respecto del trámite, de cómo había sido llevado adelante, pero más que nada era una puesta en alerta, una luz de alarma en relación a la fase de explotación que vendría después. Más allá de que este proyecto en sí, por lo menos hasta donde sabemos, no tendría carácter de mega minero, ¿no? Y en Mendoza, creo que esto es muy importante que los mendocinos tengan muy en claro que se hace minería, y mucha minería. La llamada minería de tercera categoría, de los minerales no metalíferos, rocas de aplicación, ripio, arena, yeso, bentonita, roca caliza para la fabricación de cemento, y petróleo. De hecho, el petróleo, la extracción de petróleo y gas es también minería.
Y Mendoza recibe, el Estado mendocino, para darte una idea, los presupuestos oficiales del año 2019, para el Estado mendocino está presupuestado 11.000 millones de pesos de ingresos al Estado mendocino en concepto de regalías, casi todo petróleo. El presupuesto sanjuanino de regalías mineras tiene presupuestado 600 y pico. 18 veces menos. Nos quieren hacer creer que San Juan explota mucho más su subsuelo que Mendoza. Pero en minería, incluyendo el petróleo, Mendoza tiene 50% más de trabajadores, de masa salarial y casi 20 veces más en regalías. Así que realmente, cuando nos dicen que dormimos arriba de una riqueza desaprovechada, realmente es jugando mucho con los números que se llega a decir esas cosas. Bueno, es interesante esto, ¿no? Por lo que se dice y por lo que se cree en el sentido común. Y ya que vos mencionás a San Juan, para mí estaría bueno también que puedas mencionar, digo, que estos ejemplos de mega minería, San Juan, Catamarca y Jujuy con el litio, digo, ¿qué ejemplos hay del funcionamiento de la mega minería y qué consecuencias trae? Claramente, eso te agradezco, estos ejemplos, ¿no? O sea, gracias a la ley 7722, es que, por ejemplo, en Mendoza estamos libres de que sucedan accidentes, entre comillas, ¿no? Como el de los reiterados derrames de Veladero. Hubo uno que fue mucho más célebre, famoso, de mayor magnitud, y que se conoció y se supo gracias a que trabajadores de Veladero whatsappearon a sus familias aguas abajo en Hachal, porque si no, la empresa y el gobierno ni siquiera lo hubieran declarado. Un derrame de entre 1 y 5 millones de litros de agua cianurada. El caso de Catamarca, en donde, digamos, la mina lumbrera ya está cerrada, ya no se extrae más, y sin embargo está el problema latente, y no sabemos por cuántas décadas o siglos más, de las infiltraciones por debajo del dique de Colas, que está contaminando actualmente el río Bisuís. Es decir, la empresa hacía un sistema de retrobombeo para evitar contaminar el río, pero ahora eso realmente está en una situación crítica. Por no hablar de lo que fueron los grandes desastres en Brasil en el año 2015 y en enero de este año, de la empresa Vale. Nos dicen, bueno, las grandes transnacionales son las que están capacitadas para dar las mejores garantías. Bueno, Vale, y tanto que se dice, la minería australiana, bueno, el desastre de Samarco, de esta empresa Samarco, que era 50% Vale, pero 50% BHP Billiton, la mayor megaminera del mundo, que es anglo-australiana. De manera que cuando nos halaga la minería en Australia, bueno, BHP Billiton, la mayor empresa del mundo, es corresponsable de lo que fue la mayor catástrofe ambiental de Brasil, con el colapso de ahí que arrasó con Bento Rodríguez cerca de Mariana, en Minas Gerais, en el año 2015, ¿no? Así que bueno, ¿y cuántos medios hegemónicos, ¿no es cierto? Mendocinos y argentinos nos hablan de los reiterados derrames que genera División Andina de Codelco con derrames de concentrado de cobre al río Aconcagua. No hace falta mucho más cerca inclusive que Veladero. Acá, cruzando el límite por el corredor internacional, los Andes, en San Felipe, muchas veces han tenido que cortar el suministro de agua de riego y buscar una fuente alternativa de agua para potabilizar, porque el agua del río Aconcagua venía cargada con concentrado de cobre y un cóctel de metales pesados. De esas cosas no se habla en los medios argentinos. Del colapso del dique de Colas, de Mont Poly, en la Columbia Británica canadiense, digamos, dicen, bueno, sí, pero Brasil. A ver, en Canadá y en Australia y en Chile, que nos ponen como ejemplos, también ocurren desastres y catástrofes ambientales, ¿no? Te escucho y me da un poco de miedo y de escozor saber que la ley 7722, digo, que es muy importante para la provincia de Mendoza, está siendo cuestionada y con intentos de reforma, como decía al principio, por el gobierno que se va y el gobierno que viene, que son del mismo partido, y por ahí que cuentes un poco cuál es la situación actual a los mendocinos y las mendocinas. ¿Y qué es lo que podemos hacer como mendocinos y mendocinas para evitar que se contamine el agua y que pasen cosas peores como las que han pasado en las otras partes? Tal cual. Sí, la situación actual es que, bueno, ya el año pasado hubo dos senadores, Abraham y Agulles, que presentaron proyectos de fuertes modificaciones a la ley, digamos, ante un poco senadores de su propio partido, de sus propios partidos, de sus propios bloques, que no estaban muy bien de acuerdo con ellos, pero con el beneplácito y la sonrisa por parte del oficialismo, de la mayor parte, no la totalidad, es decir, pero sí la mayor parte
del oficialismo de Cornejo, ahora de Suárez, que en campaña sí, es verdad, dijo, bueno, yo quiero avanzar, inclusive trataba de ridículo, de absurdo, al artículo 3, que es el que manda a que los proyectos aprobados por el Ejecutivo pasen por la legislatura. Eso, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló la plena constitucionalidad de todos los artículos del 77 y 22, bueno, para Suárez es un absurdo. Bueno, que le diga a los jueces de la Corte que fallaron sobre un absurdo, ¿no? Así que bueno, la situación es realmente muy complicada. Hoy los proyectos de Abraham y Agulles no tienen despacho de comisión, es decir, que para ser tratados en el recinto requerirían una mayoría de 2/3, por lo cual justamente la situación es delicada en la medida en que si un puñado de senadores de la oposición se prestaran a prestar su voto para habilitar el tratamiento sobre tablas en el recinto, y más aún ahora con la nueva composición de la legislatura, en donde el oficialismo tiene mayoría automática en las dos cámaras, bueno, pues rápidamente podría ser convalidado estas reformas, que implican prácticamente vaciarlas, ¿sí? Es decir, una cáscara vacía con algunos adornitos, pero los dos artículos sustanciales, fuertes, sobre las sustancias tóxicas y el paso de la legislatura, que son los que realmente más nos han protegido, eso desaparece. Entonces, la idea es que justamente los mendocinos tomemos conciencia, difundamos, charlemos, tratemos de difundir en nuestros barrios, en nuestra vida cotidiana, la conciencia sobre la necesidad de mantener plenamente vigente la 77-22 sin admitir ningún tipo de cambio a la misma. Todos los cambios, había también un proyecto de la Cámara de Diputados, del diputado Martínez Guerra, del PI, también tendiente a directamente derogarla. Bueno, que nada de esto avance, porque está en juego el agua de todos los mendocinos, que nosotros decimos también, Mendoza es hijo del agua, y hay quienes están queriendo atacar a esa madre de los oasis y de la vida de todos los mendocinos, ¿no? Entonces, bueno, participar en las movilizaciones a las cuales las asambleas y otras organizaciones socioambientales estamos convocando, concretamente ahora todos los martes a partir de las 9 de la mañana frente a la legislatura, y eventualmente de otras actividades que las asambleas a partir del lunes, martes que viene podamos llegar a desarrollar también frente a la legislatura y también en cada uno de los departamentos en donde también se encuentran estas asambleas, ¿no? Por decir, hace 10 días, el lunes de la semana pasada, en Tupungato, Tonullanos, Payata, San Carlos, San Rafael, Alvear, inclusive hasta Malargüe, ha habido actividades, ¿no? de expresión popular de rechazo a esta pretensión de avanzar contra la 77-22. Bueno, ahí me están diciendo que hay que terminar, tenía muchas preguntas más, pero podemos seguir. Digo, nos queda colgado el tema del fracking, que también. Totalmente. Digo, hoy no es tan en agenda tanto. No es prioritario en la agenda, pero. Es muy preocupante. Absolutamente. La situación de Vaca Muerta. Así bueno, te agradecemos, Marce. No, por favor, muchas gracias. A disposición para cuando gusten. Bueno, seguimos en Resumen Giramundo, vamos a un corte y volvemos con el tercer bloque.